Bueno chicos, bueno, bienvenidos a Splatoon de nuevo. Estamos con los resultados del festival de Pokémon Rojo o Pokémon Azul. Como estáis viendo, ganó en victorias un 57% el Pokémon Azul. Genial, oh yeah. Pero creo que ahora viene la votación que hizo la gente o lo que eligió. Lo más importante es participar y por último, el resultado final, ¿vale? Entre los que... Oh, el equipo que se lleva la victoria final es... Que sepáis que yo he perdido dos veces, ¿eh? Vamos a ver, ¿cuáles? Yo quiero por favor que gane el azul, porque ganamos con el azul más. ¡No! ¿Veis? 64 de votos tuvo... ¡Oh! ¡Ganamos el azul! ¡Sí! ¡Sí! ¿Veis? Tuvo mucho más votos el Pokémon rojo, pero finalmente los de Pokémon azul hemos vencido. No es justo, vosotros tenéis ventaja y ventaja de tipo. La victoria ha sido para el Pokémon inicial azul. Obviamente Blastoise se come a Charizard. ¡Novato de equipo de Pokémon azul! Tengo super moluscos, genial. Y hemos devuelto la camiseta. Vale, por lo que con los super moluscos estos podemos, pues ya sabéis, cambiarlo con el peluca aquel, que nos va a dar cositas. De hecho aún no he cambiado ninguno porque estoy esperando a subir un poquito más de nivel y entonces poder hacer algo interesante. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, amigo mío? Sí, sí que he mejorado desde la primera vez que me viste. Sí, ya lo sé. Vale, gracias. Mira, puedo darle un encargo. No, ni puedo ponerle. Es que me gustaría hacerle encargo a este hombre. Hostia, le podía chuscar las gafas, ¿no? ¿Esto qué es? Se carga rápida. 30 segundos de sprint final. Voy a chuscarle esto para probarlo. Venga, vamos a... ¡Wow! ¡Le he metido otra ranura! ¡Claro! ¡Es para esto, los malditos moluscos! Vale, voy a chuscarle otra ranura, chicos. A ver si me deja. Gracias por la ranura extra. ¿Puedo meterle otra? ¡Wow! ¡Una tercera! ¡Sí! Vale, seguramente creo que cuando suba de nivel esta cosa me va a dejar, o va a salir, pues más cosas encima, que son como bonificaciones extras para poder reventar. Es más, las gafas me gustan un montón, por lo que yo creo que vamos bien. Son gafas así a lo veraniego. Y pues sin más chicos, ahora sí, bienvenidos de nuevo a Splatoon. Vamos a jugar un par de clasificatorias como si rodillo, porque he estado leyendo muchos comentarios que queréis seguir viéndome con el rodillo, ya que es lo que mejor llevo. Y que la gente dice, ves, dice el rodillo y el calamar, que con eso revientas. Y tenéis toda la razón del mundo. Voy a cambiarme, es que con estas creo que voy bien. Sí, porque tengo más recarga, me gusta estar aquí. Ok chicos, vamos a ver si podemos hacer un poquito de fucón. Y también agradeceros todos los fucones que dejasteis en los vídeos de Splatoon, que sois increíbles. Llegamos a más de 10.000 fucones en el último. Y si este vídeo, mira, este más Splatoon como yo, y si este vídeo vuelve a llegar a más de 10.000 fucones, sería increíble, yo lo agradecería de corazón. También tengo comentarios para cositas preparadas de Garry's Mod que quiero subir esta semana con Splatoon. Vais a flipar. Y ahora sí, vamos a darle un poquito de fucón a ver qué tal nos sale las partidas. ¡Oh, el pez dorado! ¡Oh, Dios mío! Este tipo de nivel es muy, muy difícil, chicos, de ganar, ¿eh? Pero igualmente lo vamos a intentar. A ver qué tal. Bueno, ellos llevan un hombre con un nombre raro y nosotros no tenemos nada. Pero bueno, tenemos uno en el rollo de carbono, que la verdad es que viene bastante bien para pintar toda esta zona rápidamente. Es más, creo que el rollo de carbono es un tipo de arma muy estratégico para este tipo de nivel, o tipo de prueba, por así decirlo. Vale, ahí están reventando y intentan meterlo por el lado. Vale, lo que tengo que hacer rápidamente es cargar el rodillo. Mira, mira, lo tienen. Vale, uno que me acabo de llevar a tomar viento. Vale, también nos lo llevamos. Yo quiero el pescado, quiero el pescado, quiero el... Hay que darle. Vale, vale. ¡Pero esto me ha matado, tío! ¡Siempre pasa igual! Siempre me pasa que me mata cuando están explotando la cosa esta. Vale, igualmente tenemos que continuar con nuestro equipo. Vale, tenemos que llevar el pez dorado. Ya sabéis, está la zona esa. Vale, vamos a petar a este. No, tío, vale, por lo menos me lo he llevado de unos pies del rodillo. Vale, cuidado que no lo cojan ellos. Oh, además tenemos un francotirador en aquella parte de ahí arriba. Ese tenemos que pararle, ¿eh? Se ha colocado aparte 3 teletransportadores para poder ir rápidamente. Y eso no me gusta nada. Vale, chicos, vamos a meternos por aquí, por este lado. Tengo que cargar rápidamente también. Mira, 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 por aquí. Por aquí los pillo. Vamos, vamos. Lo tengo aquí. Venga, tomar viento. Vale, yo me voy de aquí porque seguramente voy a acabar muriendo. Por ahí atrás está viniendo uno, ¿eh? Vale, vamos a ver. Ahí está, este me lo tengo que petar. Vamos, por aquí. ¿Dónde estás escondido, amigo? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Qué justo que se me ha terminado la... ¡Qué mala suerte! Se me ha terminado la especial justo ahí. Y bueno, chicos, si me estáis resolviendo las dudas, ¿vale? Que tengo respecto al rodillo este chulo y todo eso, me gustaría saber, chicos, en qué momento de la historia se puede conseguir ese tipo de arma tan chula que lleva la gente. Y ahora que me acaba de llevar por ahí. Vale, este tiene que ser nuestro. Vale, dale, fuca. Vale, ¿quién lo lleva? No, me lo tenía que haber llevado. Cuidado con el francotirador, que ahora mismo está muy fuerte, en esa parte de atrás. Estoy viniendo un montón, pero igualmente no me importa porque la partida tiene pinta de que la podemos ganar. ¡Vamos, rápido! Vamos para allá, me voy por este lado, como me gusta. Como me gusta. Madre mía, me acaba de pegar en toda la boca, O sea, ese hombre me acaba de... Vale, se lo acaban de llevar, perfecto. Estoy moviendo más que nadie, Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento del equipo que me ha tocado porque lo estamos haciendo bastante, bastante bien. Vale, vamos a ir cargando el pescado. Yo creo que me gustaría llevármelo. Cuidado. No. Otra vez me van a matar. Ay, Dios mío, la defensa es que estoy muriendo, por favor. Es que
que, bueno, para este tipo de mapa creo que viene bien la NZAP o nos colocamos bien con el rodillo. Tenéis que perdonarme, chicos, porque estoy un poco así como sin brazos. Estoy jugando, claro, todo el fin de semana, llega el domingo, tranquilamente jugando y lo que pasa es que me revientan. ¿Qué pasa? Vamos a ver. No, ¡oh! Me he llevado ese, no sé ni cómo. Tengo que quedarme por aquí. No puedo subir. ¡Oh, shit! Vale, me voy a quedar por aquí atrás. Cuidado con lo que viene. No, el teletransportador no lo quiero tirar para nada. A ver, que escondes aquí. ¡Cuidado! Es que aquí no estoy haciendo absolutamente nada. Y si salgo, voy a acabar muerto. Vale, ya vamos por aquí. Vamos a escondernos un poco y seguramente si viene alguno le intentamos matar. Vamos por el lado, no viene nadie. Vale, ahí estoy sorprendiendo. Ahí vamos, chicos. Vamos para atrás. ¡No! ¡No! ¡Chico! Voy a esconder, es que necesito posicionarme muy bien con el rodillo por los lados para poder matarlos. Y no consigo posicionarme bien. Y me están matando muchísimo. Además, solamente voy a llevar récord de las veces que he muerto. Vale, lo llevo, chicos. Vamos para allá. No, vamos para allá. ¡Vamos! ¡In the face! ¿Pero cómo me ha matado, chicos? ¡Si le he explotado la cara! Con el... mi pescado. Bueno, quiero que me digáis, chicos, de qué manera puedo conseguir ese tipo de armadura que parece un robot y me gusta muchísimo. Es más, yo creo que esa armadura es lo más pro que existe. Si se consigue en modo historia, os prometo que me lo paso. Pero necesito saber... Oh, shit, que ahí nos han dado, ¿eh? Vamos, ¿ves? Vamos, es nuestro. Vale. Oh, shit. ¡No! ¡Ah, qué rabia me da ese arma también! Que acaba de tener la especie de tirar un montón de bombas. Bueno, un momento, lo que no tenemos que hacer es dejarles pasar. Estamos justo en el centro y no puedo posicionarme bien. Me acabo de morir otra vez. O sea, es que es normal. Es que no paran de tirar cosas esas. Creo que no voy a tirarme encima de mis compañeros, sino que voy a ponerme por los lados. Y creo que ha sido la partida que más veces he muerto, ¿eh? Es mi récord. Vale, igualmente creo que podemos ganar, ¿eh? Vamos por aquí. Cuidado con este, que lo tengo en la parte de atrás, creo. Mira, ahí va. Se está posicionando uno que acaba de morir. Creo que este es otro de los enemigos. Vale, vamos por este lado. No quiero ponerme... Vale, me acabo de llevar a uno. Genial. Vamos a seguir pintando todo esto. Tengo que posicionarme por aquí, chicos. Esta sería la buena. Ponese por aquí, que ahora no te ven. ¿Veis? Estoy cargando tinta. Ha llegado otro. No se entra muy bien de cómo va la marcha. Vamos. Vamos. Dale. Uno derivado. No te vayas. No huyas. Que seguramente va a salir de aquí. Vamos. Vale, ves, perfecto. Otro que me lleva. Me pongo en modo esto. ¡Sí! ¡Doble kill aquí! Vamos, dámelo. ¡Danos el maldito pescado, que me lo merezco! Vale, perfecto, ¿ves? Lo tengo. ¡Vamos ahí! ¡Tira, ¿ves? ¡Vamos para adelante! ¡Vamos, que tira más para adelante! ¡Cuidado con el de arriba! ¡Toma! ¡Pues si tal! ¡Uh! ¡Si le dio en la boca! ¡Vamos! ¡Tengo que tirar para adelante! ¡Corre! ¡No! Bueno, igualmente creo que la hemos liado bastante en esa parte final donde me he llevado como a 3 o a 4 seguidos. Me he hecho el full team ahí, hemos ganado, ¿no? Oh yeah. Cómo me gustan, chicos, las victorias sanas y buenas. Sí. A ver los puntos que me dan. Bueno, he muerto 11 veces, ¿veis? He muerto un montón. Pero igualmente creo que he estado igual que el resto del equipo. No hemos muerto más de 11 veces ninguno. 12 puntitos más en el rango B y vamos cada vez subiendo más hacia arriba. A ver cuál es nuestro... ¿Cuál es nuestra liga, por así decirlo? Aunque yo tengo la esperanza de llegar a lo más alto. Es como el Road to lo más alto. Vamos a hacer otro combate con el rodillo y a ver si tenemos buen Fucón. Ahí estamos, además vamos con el tipo este del nombre raro. Vale, creo que esto los podemos reventar. 2 de rodillo y 2 de metralleta. Me gusta. Vale, creo que lo que no está bien es seguir los 2 de rodillo. Ponemos... ¡Uy! ¡Qué azul más eléctrico, ¿no? Este color sí que mola. Con este color podemos liarla. Lo que pasa es que no sé por qué mi equipo corre tanto. Ese creo que lleva rodillo de carbono y por eso está corriendo. Me acaba de reventar la cosa esa. ¿Cómo lo odio, chicos? Vale, creo que uno de mi equipo acaba de matar al suyo. Oye, ¿verdad? ¿Este azul? Creo que es muy raro. Nunca había jugado con un azul así tan... no sé, tan eléctrico. Vale, creo que aquí no me pueden liar, ¿eh? Voy a estar aquí tirando el transportador, pero... ¡Oh, Dios mío! Oh, shit, voy a quedarme aquí, por el lado. ¿Dónde ibas, amigo? ¿Dónde ibas? ¡Tú también! ¡No! ¡Oh, que lo podía haber matado! ¡Maldito Wash! No, ¿me ha matado? ¡Striker este! Y pensaba, vale, Wash es el que he matado yo. Y por Dios, que estoy que no doy ni una, ¿eh? Hoy, pero bueno. Uf, vamos a ver, por lo menos yo quiero ganar. Aunque la caemos durante toda la partida, pero después la conseguimos. Cuidado ahí, vale, genial. Buena equipo, buena, genial. Otro, oh, sí. Vale, ves, dale, hay que darle. Hay que darle más, lo hemos llevado. Vamos, Taito. Tío, no me ha dado tiempo. Tenía que haberme protegido con los de mi equipo. Es más, para este tipo de partidas, vuelvo a repetir que creo que tenía que haberme cambiado la NZA por una de estas, que habría venido mejor. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Si consigo cargar bien el... No, ¿qué estoy haciendo? ¿Ves? No sé ni cómo lo he matado. Ha sido de maldita suerte, ¿eh? Porque me he ido muy para el lado. Que digo, ¿qué estoy haciendo yo mismo?
Creo, chicos, que voy a pintar estratégicamente la parte de la izquierda para poder ganar unos puntos para Calamar. Vale, para ahora estamos muy, muy igualados, ¿eh? Vamos a pintar todo esto. Esto lo ganamos en terreno. Vale, seguimos pintando esto, seguimos pintando todo esto. Vamos a pintar toda esta parte de aquí. Llevo el Calamar, chicos, en mi momento. Vale, ¿qué está pasando? ¡Uf! ¡Sí! 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 Sí, chicos, ahí lo hemos liado. Vale, vamos con él. Vale, al que venga por aquí lo reviento, os lo prometo, ¿eh? Vale, ¿ves? ¡Vamos! Carga al máximo. Tenéis que proteger mi equipo. Tenéis que protegerme, que lo estoy joleando. ¡Vamos! ¡Doble kill! ¡Vamos! ¡Vamos a por el triple kill! Venga, 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 ¿ves? ¡Venga, vamos! Venga, 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 no puedo ir conmigo, no puedo ir conmigo. Estoy llevando hasta el final. ¡Vamos, ¿ves? ¡Otro kill! ¡Vamos! ¡Sí! Me están intentando tirar bombas, me están tirando bombas, me están tirando bombas. Chicos, me mataron al final. No he visto las malditas bombas del Striker, ¿eh? Claro, aparte se ha puesto este tipo de bombas porque como son todos pasillos, me la pueden liar. Pero bueno, creo que lo he hecho ahí bastante bien porque he conseguido meter el pez dorado muy, muy adelante. Por lo que hemos ganado bastantes puntos. Cuidado con este torbellino que queda aquí en medio. Vale, esquivamos perfectamente. Es más, me viene genial para poder ganar puntos de Calamar. Vamos a ver, lo pintamos. Creo que están acercando ahí. Creo que saldré por aquí estadísticamente. Le salgo ahora, le sorprendo por aquí. Vale, vamos por la espalda. Creo que el tío me está viendo con cara de querer matarlo. ¡Oh, qué listo! Pero bueno, igualmente he conseguido que el de mi equipo lo mate por la espalda porque lo hemos tenido despistado. Vamos a continuar. Yo creo que casi que es mejor, chicos, ir con lo que viene a ser por debajo, no me sale la palabra. Leñe, que es por aquí abajo tranquilamente, sin ir sufriendo. Vamos a ir pintando todo porque quiero sacar el color. Vale, vale, cuidado aquí, que acaba de explotar eso. Vale, 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 tenemos que cargar ahora mismo nuestra habilidad ya. Vale, carga, ¿ves? Carga, 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 que me dejen cargarla y la liamos. Vale, ahí vamos. Creo que lo llevan. Ahí está. Vale, vamos con él. Vamos ahí, a tomar viento. Uno, a tomar viento el segundo. Y creo que falta otro. Hay que darle. Míralo, ahí está. Sabía que habían tres, pero bueno, igualmente, equipo, vamos, vamos, tienes que matar a Tora. Vale, perfecto. Creo que uno de ellos ha muerto. Nosotros ya le sacamos 19 puntos ahora mismo, por lo que estamos bien. Siempre tenemos que aguantar un minuto con 29 más. Y nos la llevamos. Genial, tenemos que seguir pintando. Vale, cuidado, cuidado, ¿ves? Vale, uno que me he llevado. Cuidado con este, me tengo que meterle por el lado. Vamos, 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 vamos. Menudo triple kill, chicos, de nuevo. Vamos con este. No, 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 no vamos a poder con nosotros. Aunque vayas a matar a mi amigo, aquí, a ti te mato. ¡Uy, Dios mío! ¡Ojo! ¡Pero cómo! ¡Qué suerte! Justo en ese momento, vale, creo que aquí estamos muertos, ¿vale? Porque este se está marcando también. ¡Oh, Dios mío! Le podía haber parado, chicos. Y por intentar ir a pillarle, él se ha metido por la parte de abajo y se me ha escapado, ¿eh? Bueno, no pasa absolutamente nada. Creo que tenemos de nuevo el torbellino. Vale, vamos por aquí. Y vamos a seguir pintando todo esto para sacar el calamar otra vez. Vamos, 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 vamos. Lo sacamos. Vale, me escondo aquí. Ven, vamos ahí, a tomar viento uno. Vamos, con el, vamos por la espalda. Vamos, ¿ves? Vamos, oh shit, aquí la lío. Vamos, la llevamos. Lamentablemente por aquí, ¿dónde vais? ¿Dónde vas? Tengo que ir, vale, me voy a esconder aquí, chicos. Y al que pase por el lado, vamos, pues que no veo los dos, Vale, vamos por aquí ahora por la espalda. No nos ve nadie. A tomar, mira cómo me mata. ¿Cómo me ha matado si le he matado por la espalda yo? Bueno, por lo menos estoy viendo que ellos no tienen ningún francotirador. Seguimos sacándole 16 puntos que nos van a hacer la victoria porque ahora mismo están ellos a 10 segundos. Y creo que he ganado la partida justo cuando hemos conseguido avanzar tantísimo, Vale, cuidado ahí. Es nuestra. Es nuestra, chicos. Sí, dale, dale, puca, dale, puca. Vámonos. Sí, genial. A ver cómo está el tema. Sí, es mía, it's mine. Oh, yeah. 50-34 puntos, genial. Y a ver cómo está el tema. Bonificación de 2000 puntos de experiencia más. Bueno, también me interesa subir mucho de nivel, ¿eh? ¡Buah! 18-9, menuda partida. Esta sí que ha sido de la buena, chicos. No como la anterior, que ha sido un poco como... ¡Ay, ay! Pero bueno, 10 puntitos más que nos llevamos para casa. Y ya estamos muy cerca también de llegar al rango B. Y en cuanto... ¡Mira, mira! ¿Un nuevo potenciador? ¿No me lo quitan? ¿Esto qué es? No sé lo que es. Es como que salto más. Pero bueno, sin más, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os habéis quejando vuestros focales. Me ayudéis un montón. Que viene un domingo cargado de contenido muy chulo. Más tarde tendremos Super Mario Maker y también Yandere Simulator. Así que un abrazo muy grande y hasta la siguiente.